En el distrito de Carmen del Paraná, la madrugada de este jueves último, se produjo un supuesto hecho de abigeato en una propiedad ubicada en la compañía 3, casi calle E, donde resultó víctima el señor Marcial Silva Méndez. Ayer tuvimos la noticia de que después de tanta búsqueda de la madrugada, una de nuestras lecheras fuimos víctimas de abigeato en Carmen del Paraná. ¿Cómo se dieron cuenta? Y es una lechera que todos los días se ordeña, ¿verdad? Y la primera hora no se la encontró y se empezó a buscar, ¿verdad? Porque el campo es bastante grande, porque linda dos campos juntos con otros vecinos que tenemos compartido. Y recién a la tardecita, a las 5 de la tarde, se logró ubicar que fue llevado el animal más de 2.000 metros en un maizal, ¿verdad? Dentro de una plantación de Camerún donde ellos faenaron había sido. Se hizo la denuncia como corresponde, vinieron los policías a constatar los restos del animal que se dejó ahí, ¿verdad? Para seguir con el proceso, ¿verdad? De a ver si se pueden dar con esta gente. La familia Comaret es el que vive ahí en la zona, el que cuida también nuestros animales. Hace un mes también una lechera se carneó en el portón mismo de nuestro establecimiento. Eso justamente era la lechera del señor que nos cuida también a nosotros, y esta vez ya nos tocó a nosotros. No, evidentemente que Carmen hoy está siendo muy manoseado por delincuentes, por una gavilla, porque no es la primera vez, ¿verdad? Continuamente estamos teniendo esta zozobra los vecinos ahí que nos dedicamos en lo que es lechería y producciones de animales, ¿verdad? Nos sentimos muy impotentes, pensamos muchas cosas, pensamos en vender todo, cerrar todo, porque no puede esto ocurrir. Sabemos que es una zona grande, tiene muchos ramales donde realmente se conecta con otra zona, va con Fran, está Cuatro Potreros, varias zonas que realmente va a ser muy fácil para el delincuente de trabajar en esa zona, ¿verdad? Los animales hurtados tienen un valor de 15 a 20 millones de guaraníes.